Buenas noches, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este espacio. A continuación, vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es BED Project número 008. Variables y constantes, entrega número 2 o parte número 2. En el anterior video pudimos apreciar cómo se generan las variables a través de un módulo. Hablamos mucho del ámbito y nos quedamos estacionados en el módulo, porque en este tenemos la oportunidad de que a través del editor de Visual Basic, por medio de una instrucción que es el sub, o sea, la rutina, podemos elaborar varios pequeños programitas que los podemos correr con la presión de la tecla F5. Y es de esta manera como podemos mirar en detalle qué hace cada uno de ellos y mostrando la fase de la variable que se establece con función al uso de este término que es el DIM. Y vimos también algunos tipos de datos que se aplican a estas variables. Bueno, entonces a continuación voy a entrar y voy a activar la base de datos relacional BED Project del proyecto veterinario. Bueno, estamos dentro. Entonces, rápidamente tomo curso hacia la aplicación llamada variables constantes, ¿sí? Aquí lo tenemos, clic derecho, vista diseño, ahí lo vamos a ver. Bueno, entonces, continuemos en esta parte 2. Bueno, vamos a seguir acá mostrando otras fases de la variable. Del tipo dato. Vamos a hablar del tipo dato que tiene que ver con la fecha. Con la fecha. Entonces, este es relativamente muy sencillo. Muy sencillo. Simplemente lo exponemos de la manera siguiente. Le decimos sub, espacio, variable, raya al piso, fecha. Hacemos dos paréntesis aquí para establecer esa rutina. Y vamos a establecer una variable que tenga que ver con la fecha. Entonces, para eso vamos a poner acá fecha emisión. As date. As date. Ahí está. Bueno, una vez que ya tenemos esta variable de fecha, entonces podemos decir lo siguiente. Que, por ejemplo, para fecha emisión, vamos a darle un input voz, abrimos un paréntesis, ahí abriendo y cerrando, y dentro de él hacemos comilla, comilla, y dentro de la comilla doble escribimos, entonces ingrese la fecha. Recuerde, dos dígitos para día, coma, dos dígitos para mes, coma, cuatro dígitos para año, coma, separados con slash, ¿sí? Con slash, ok. Una vez que tenemos eso, entonces, acá vamos a poner coma, otra vez, comillas dobles, y dentro de las comillas, entonces le ponemos el titular a nuestra ventana. Pero bueno, como se nos va perdiendo la línea, yo no quiero que pase eso. Entonces vamos a aprender algo nuevo ahora, aquí en este momento. Y viéndolo bien, 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 en su detalle, cómo es que se usa. Bueno, mucha atención. Resulta que cuando nosotros estamos ahí, ¿no es cierto? En este espacio, entonces hacemos esto. Como hemos aquí terminado acá, ¿sí? Vamos a hacer aquí lo siguiente. Ahí decimos coma, ¿no es cierto? Ahora mucha atención, vamos a hacer acá un espacio, vamos a poner el símbolo de concatenación,
luego otro espacio y el símbolo de la raya al piso. ¿Qué significa esto? Cuando le damos un enter, que mantenga la continuidad de la instrucción. Entonces aquí le ponemos una comilla, ¿sí? Y un espacio. Y ahí seguimos lo que nos faltaba. Entonces ahí decíamos comilla, comilla, ¿no es cierto? Y ahí le ponemos el nombre de nuestra ventana, que en este caso se llama práctica variable, práctica de la variable fecha, ¿sí? Fecha. Listo, entonces ya ahí está. Entonces vamos aquí a hacer flecha derecha y vamos a darle un enter. Bueno, aquí nos botó un error. Vamos a mirar por qué nos botó un error, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. A ver, comilla. Aquí vamos a ponerle una ampersand. A ver qué nos da acá. Enter, no. Se espera una expresión. Vamos a ver. Entonces, espérate un momentico. Aquí vamos a hacer lo siguiente. A ver. Comilla. Espacio. Concatenación. Espacio. A ver cómo nos va. ¿Sí? Y aquí, esta parte de acá, arreglémosla. Arreglémosla. Oh. Vamos a ver, vamos a darle un enter a ver qué pasa. Sigue el problema ahí. Dice que espera algo acá. Ah, sí, claro. Espera algo muy importante. El paréntesis cerrado. Listo, ahora sí, ya, ya. No, y acá nos dio, espérate a ver. A ver. Yo creo que es que nos sobra, yo creo que aquí una será. A ver, a ver, a ver. Ah, ya, ahora sí quedó. Bueno, lo que faltaba era el símbolo de concatenación. Bueno. Bueno, vamos a ver cómo nos funciona. Bueno, entonces, aquí le ponemos msgboss, espacio, entre comillas, y ahí le vamos a poner, entonces, se ha dado la fecha, espacio, y acá el símbolo ampersand, y acá le ponemos fecha emisión. ¿Listo? Bueno, entonces ya lo tenemos ahí. Ok, ahí. Entonces vamos a correr el programita. Vamos a ver cómo nos va. Entonces le decimos acá, podemos pararnos acá y le vamos a decir F5. Entonces ahí dice que por favor ingresemos la fecha. Dice ingrese la fecha, recuerdo, dos dígitos para día, dos dígitos para mes, cuatro dígitos para año separados con un slash. Entonces 28 slash 02, perdón, 12 slash 2017. Y le damos un enter. Entonces dice, se ha dado la fecha 28 de diciembre del 2017. Enter. Bueno, entonces ahí como se dieron cuenta, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, primera cosa. Yo normalmente aquí dije fecha, emisión, igual input boss, abro paréntesis, abro comilla, doble, escribo el texto, ingrese la fecha, recuerde, ¿sí? Recuerdo o recuerde, si quiere también puede ser aquí, recuerde, dos dígitos para día, dos dígitos para mes, cuatro dígitos para año, separados con slash y cierra comillas, coma. Bueno, se entiende que después viene la comilla para estipular el nombre
de la barra título de la ventana emergente que va a salir cuando se carga el input bus. Entonces ahí le decimos comilla, espacio, ampersand, comilla, ¿sí? Y luego espacio, y luego raya al piso, que es el elemento que concatena o permite la continuidad de la instrucción en otra línea, ¿sí? Viene otra vez ampersand, luego espacio, luego comilla, luego espacio, y luego escribimos práctica de la variable fecha. De esta manera, sí, podemos darnos cuenta que ya con esto quedó ok. Si yo le digo aquí F5, observe lo que hice allá. Práctica de la variable fecha, pero sale el ampersand, ¿no es cierto? Sale el ampersand. Entonces, ¿listo? Cuando le damos un enter ya no sale ahí, ok. Bueno. Bien, entonces, como siempre, recordemos ese punto. Entonces, dese cuenta que aquí, este ampersand que tenemos acá, ¿sí? Nos quedó ahí, pero podemos hacer lo siguiente. Si nosotros le quitamos este ampersand, ¿no es cierto? Se lo retiramos, ¿sí? Se lo retiramos, lo dejamos así como está y le decimos F5, pues nos sigue dando, pero ya no tiene el término ampersand, porque ahí dice simplemente práctica de la variable fecha, ¿no? Entonces, 28/12/2017, enter, y ahí ya está. Bueno. Ok, bueno, entonces ya vimos cómo es el manejo de la fecha. Ahora bien, vamos a mirar otro punto. Vamos a trabajar otro tipo de dato. Entonces, vamos a decirle acá, su variable, raya al piso. Entonces, tipo dato, booleano, tipo dato, booleano. Se preguntaron ustedes qué es el tipo dato booleano. Bueno, el tipo dato booleano consiste en que simplemente es un valor que se le da a una variable para responder a un sí o a un no, o en otras palabras, para responder a un falso o a un verdadero. Ejemplo, vamos a tomar a Cardin y vamos a decirle, tiene carnet as bull. ¿Sí? Ahí está. Boolean, ¿no? Entonces, el término es así. Cuando yo le pongo acá, tiene carnet igual, entonces aparecen dos palabras, fails y true. Si yo le pongo fails, entonces va a salir allá el término este. Por ejemplo, aquí le voy a poner fails. ¿Sí? Pero también puedo decirle que tiene carnet es igual, le puedo poner falso, ¿no? Aquí podemos decirle true. Bueno. Pero antes de eso, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a ponerle acá MSG voz y le vamos a poner así, entre comillas. Entonces, la respuesta para tiene carnet es igual a, ¿sí? Y acá simplemente el símbolo de ampersand y luego el término tiene carnet, ¿listo? Y este mismo resultado, esta misma instrucción, control C, la vamos a copiar en la siguiente línea, ¿sí? Entonces, observe cómo va a pasar acá el proceso. ¿Ve? Ahí estamos. Vamos a apurarnos por acá. Mientras estamos dentro de la rutina y le decimos F5. Entonces dice, la respuesta para tiene carne es igual a falso. Y le doy un enter. La respuesta para tiene carne es igual a verdadero. Es decir, él asume los valores según lo que uno le ha descrito, ¿no? Ya. Termina de ahí esa parte. Bueno, vamos a otro punto. Vamos a una subrutina. Por ejemplo, vamos a decirle variable. Raya al piso, nombre, ¿sí? Nombre. Entonces, ahí ya está definido. Entonces, vamos a escribirle din, nombre, as, string, ¿sí? Esta es la más común que hemos estado todo el tiempo usando, ¿sí? Donde simplemente todo el tiempo lo que hacemos pues, es ponerle un valor a la variable y esta es alfanumérica, ¿sí? Aquí vamos a ponerle un input, bus, abrimos un paréntesis, cerramos paréntesis,
Entre este decimos comilla, comilla. Entre la comilla le decimos, bueno, escriba aquí un nombre. Espacio. Luego aquí otra vez coma y otra vez comilla, comilla. Y dentro de la comilla le ponemos práctica, ¿sí? Práctica de la variable nombre. Vamos. Ok, y por último, entonces le vamos a decir MSG voz espacio. Entonces, acá entre comillas le ponemos, entonces, usted acaba de ingresar el nombre espacio, ¿sí? Ahora el símbolo ampersand aquí y le ponemos nombre, listo, no más. Entonces, así estamos dentro, entonces le decimos F5. Entonces le escribimos Sandra, Liliana, y entonces cuando le damos un enter, entonces dice, usted acaba de ingresar el nombre Sandra Liliana, ¿listo? Bueno, entonces ahí ya tenemos este tipo de variables. Bueno, viene otra variable que tiene que ver con el manejo de los decimales. Entonces una, de pronto no son tantos decimales, la otra sí le podemos ahí colocar muchos decimales. Entonces vamos al punto siguiente. Por ejemplo, vamos a decirle aquí, sub variable raya al piso, decimal tipo simple. ¿Sí? Abre paréntesis, cierra paréntesis. Bueno. Entonces acá le vamos a poner dim y vamos a decirle así. Por ejemplo, el euro. ¿Sí? As y le vamos a poner single. Ahí está, single. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que euro es igual a 166.6666. Vamos, ahí ese punto. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esta trabaja, digamos, decimales, ¿no? Pues después del punto, usted le puede meter 4 decimales, le puede meter 5 decimales, ¿no es cierto? Entonces aquí le ponemos MSG voz y le vamos a decir, entre comillas, usted acaba de ingresar, ¿sí? O no, vamos a decirle usted acaba de ingresar, ¿no? Entonces el valor de la variable euro es igual a, vean, y luego acá el símbolo ampersand y luego la palabra euro, no más, eso es todo. Entonces observe qué pasa acá, hicimos F5, entonces ahí dice, el valor de la variable igual euro es igual a 166.666, ¿listo? Ahí se puede visualizar, bueno. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer algo especial, por ejemplo, vamos a hacer un input box acá. Abrimos un paréntesis y cerramos paréntesis. Comilla, comilla, y dentro de la comilla le decimos ingrese un decimal con 4 dígitos a la derecha. ¿Sí? Separado con punto. ¿De acuerdo? Bueno, después le ponemos aquí coma, aquí hacemos comilla, comilla, y dentro de este entonces le ponemos nombre a la ventana emergente, práctica de la variable tipo simple, ¿sí? Y no más. Bueno, entonces va así. Entonces ya tenemos ahí el término, entonces vamos a volver otra vez a correr. F5. Entonces ahí está. Práctica de la variable tipo simple. Entonces, ingrese un decimal con 4 dígitos a la derecha separado con punto. Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, 175.2313. Le damos un enter y ahí está. ¿Sí? Ahí está. 2313. Pero, si nosotros tenemos otra vez, le decimos F5. 173,1234. Entonces ahí se puede apreciar, ahí quedó correcto. Bueno. Vamos ahora a trabajar el otro punto que tiene que ver con otro tipo de variable, pero esta es un poquito más grande a nivel de los decimales. Entonces vamos a decirle aquí sub variable
subvariable raya al piso, decimal tipo dato doble. ¿Sí? Abre paréntesis, cierra paréntesis. Ok, ahí está. Entonces vamos a decirle dim. Vamos a ponerle, por ejemplo, factor. Factor porcentaje. ¿Sí? Factor porcentaje. As. Y le vamos a poner doble. Ahí está. ¿Ok? Entonces le decimos que factor porcentaje es igual, entonces acá le decimos input box, abre paréntesis, cierra paréntesis, aquí comilla, comilla, dentro de la comilla entonces le ponemos indique el factor de porcentaje con 8 dígitos a la derecha separado de coma. ¿Listo? Bueno, digamos acá, coma, antes otra vez, comilla, comilla, y dentro de la comilla le ponemos el nombre a la ventanita. Entonces, práctica, variable, tipo doble. ¿Listo? Después de que ya tenemos eso, entonces ponemos acá, MSG, voz, entonces, entre comillas, le vamos a poner, usted acaba de ingresar un porcentaje con 8 decimales, ¿listo? Luego, acá, entonces, espacio, ampersand, espacio, y le ponemos factor porcentaje, ¿listo? No más, factor porcentaje, bueno, eso es todo. Ok, una vez que ya tenemos eso listo, entonces corramos la rutina, le decimos F5, ahí está. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, 1, coma, entonces 45, 15, 25, 78. Le damos un Enter y ahí está. Entonces observe que esta parte es interesante porque el simple hecho de saber cómo funcionan los tipos de datos en las variables y saber las capacidades que estos tienen, pues nos da mayor amplitud para poder manejar mejor la programación cuando estamos trabajando el formulario. No es más, ahí está. Bueno, bien, ahora viene una parte muy importante de todo esto, ¿sí? Por ejemplo, ya como sabemos que tenemos esto, ahora mira lo que vamos a hacer. Vamos aquí a definir lo que son las constantes, ¿sí? Las constantes. Entonces, por ejemplo, en las constantes vamos a estipular, por ejemplo, como constante. Entonces vamos a decirle acá sub, entonces aquí vamos a ponerle manejo de constante. ¿Listo? Abre paréntesis, cierra paréntesis. Ahí está. Entonces, una constante, ¿cómo funciona? Primera cosa, cuando usted va a trabajar una constante, entender que a la constante una vez se le da el valor, ese es el que queda. No se puede poner un valor diferente porque si la constante ya tiene un valor, pues siempre va a cargar ese valor, por eso se llama constante. Entonces, ¿cómo nosotros acá enunciamos una constante? Mucha atención. Vamos a hacer la constante, por ejemplo, del IVA. Entonces le ponemos acá conste, ahí constante, espacio, vamos a definir el nombre de la constante, entonces vamos a ponerle aquí impuesto IVA, espacio, as, entonces el impuesto del IVA, entonces acá es simplemente un valor, ¿sí? Un valor, pero como tal, el valor para poderlo multiplicar, entonces vamos a decirle en este caso 0.19%, entonces vamos a llamarlo simple, entonces as simple, a single, así, single, y le decimos igual, ¿listo? Espacio, entonces le ponemos el valor 0,19, ¿listo? Y le damos un Enter. Ay, espérate un momentico, aquí nos toca con el punto.
Punto, listo, ok, ahí está. Ahora sí. Entonces, la constante impuesto IVA es igual a 19. Entonces, así, de esta manera, cuando le decimos, por ejemplo, MSG, MSG Boss, y le decimos, entre comillas, entonces, le decimos, el impuesto del IVA es el porcentaje, espacio, ¿no? Entonces, acá en la concatenación, aquí hacemos un espacio, le ponemos el símbolo de la concatenación, le ponemos el nombre de la variable, que en este caso es impuesto IVA, y no más. Entonces, así, de esta forma, muy sencillito, ¿no es cierto? Cuando le decimos aquí, vamos a correrlo, vamos a decirle F5, tiene que salir inmediatamente el nombre del valor del IVA en esa ventanita. Pero esa ventanita, si nosotros queremos, la podemos también, obviamente, mejorar, ¿no es cierto? Vamos a mejorar acá, le vamos a poner aquí una coma, y le vamos a poner comilla, comilla, y entre la comilla le ponemos el nombre de la ventana. Entonces, el nombre de la ventana, aquí vamos a ponerle práctica del valor de la constante. ¿Listo? Bueno. Ahí termina. Entonces, ahora sí, vamos a decirle acá, vamos a correrlo. Entonces, le decimos F5. Entonces, a ver, espérate, porque aquí dice no coinciden los tipos. Finalizar. Impuesto IVA. Impuesto IVA. 0,19. Bueno, vi el error y aquí está la cuestión, ya lo cuadré. Entonces dice así. MSG Boss, entre comillas, el impuesto del IVA es el porcentaje, luego ampersand, luego espacio, luego el nombre de la constante, que en este caso es impuesto IVA, luego coma, luego BB Information, luego coma, luego entre comillas, el nombre del título de la ventana emergente, que en este caso queda así, práctica del valor de la constante, y listo, no más. Entonces, la constante se define de esa manera. Bueno, en la manera como ustedes acaban de apreciarlo, las constantes se pueden seguir definiendo así, pero siempre la palabra constant siempre debe quedar primero, luego queda el nombre de la variable, luego as y luego lo que sigue en función al tipo de dato, luego espacio y luego igual a lo que sea. Si es long, igual al valor que sea. Si es, en este caso, integer, igual a lo que sea. Si es fecha, igual a lo que sea. Si es booleano, igual a lo que sea. ¿Sí me explico? Entonces, siempre va a ir de esa manera. ¿Bien? Esa es la manera como se define la constante. Todo lo que aquí, en este momento, está pasando, está dentro del ámbito del módulo. Dentro del ámbito del módulo. Y en principio, obviamente, dentro del procedimiento de evento. Si, por ejemplo, nosotros intentamos, ¿no es cierto? Vamos a pensar en lo siguiente. Yo voy a hacer otra rutina. Voy aquí a poner otra rutina. Entonces, manejo de constante 1, ¿sí? Y le digo aquí, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Bueno. Y acá le escribo, por ejemplo, que tome el valor de la constante, MSG, Boss, ¿sí? Y bueno, cojo todo esto que está acá y lo copio. Control C y acá paso y lo pego. Y lo intento correr, ¿sí? Así como está ahí. O sea, ¿qué estoy intentando yo hacer acá? Estoy intentando correr una constante que declaré en una anterior rutina. Y ahora en esta la voy a trabajar, ¿sí? Para que ustedes observen el error que va a botar. Mucha atención.
ahí botó un error, dice error de compilación, dice no se ha definido la variable. Ahí es donde está presente el proceso de lo que se llama el ámbito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, esa constante que yo tengo ahí la pudiera leer en este, entonces esa constante no debería estar marcando en esta rutina, sino debería estar marcando este mensaje al principio del módulo, así, control X, al principio del módulo, o sea, antes de los sub, ¿sí? Estaría siendo ahí declarada, para que pueda suceder que cuando yo la active aquí, por ejemplo, yo la activo en este que está acá, ¿sí? Ahí, o la activo en este que está acá, ¿sí? Pueda darse. Si yo la activo acá en este y le digo F5, no hubo problema, ¿sí? Ahí me la dio, ¿sí? ¿Por qué me la dio? Porque simplemente todo el tiempo, todas estas variables que hemos aquí montado, todas están definidas dentro del procedimiento de evento, ¿sí? Pero cuando la tenemos aquí fuera, ¿no es cierto? Entonces ya está operando en el ámbito de módulo, en el ámbito de módulo. Pero si, por ejemplo, nosotros saliéramos de este proceso y nos metiéramos a otro y la intentáramos llamar, ya no puede generar ese punto porque el ámbito está solamente en módulo. Entonces ya tenemos que darle un curso, digamos, a trabajar la variable dentro de un proceso que ya es el ámbito proyecto public, ¿sí? Es decir, convertir esa variable de manera pública o esa constante de manera pública. Pero bien, esa partecita que viene ahí, yo quiero que ustedes la esperen en la próxima entrega que voy a hacer a nivel de estos videos, ¿listo? Entonces, hasta aquí ya les pude contar una buena parte, cómo se maneja las restantes variables, y les he contado cómo es que se trabaja el proceso de la constante, ¿de acuerdo? El proceso de la constante, ¿ok? Entonces, constante dentro de la rutina y constante fuera de la rutina, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, este mismo término acá. Entonces, cuando estamos trabajando con esto, solamente opera netamente dentro del procedimiento. Pero cuando está por fuera, ya opera a nivel del módulo. Suponiendo que si yo tengo acá el manejo de la constante, por ejemplo acá, voy a poner otro tipo de constante. Vamos a pensar, por ejemplo, en una cadena alfanumérica, ¿sí? Entonces vamos a decirle constant, ¿sí? Constante, igual, por ejemplo, vamos a poner apellido, as string, ¿sí? Ahí, y le decimos igual, y entre comillas le vamos a poner, por ejemplo, Torres. Cerramos con comilla, ¿listo? Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí, en este caso, le decimos entonces el apellido, ¿sí? Acá vamos a poner esto así. El apellido que se estipuló en este procedimiento es, ¿sí? Y acá le quitamos esta palabrita y le ponemos apellido. ¿Listo? Y no más. Con eso, cuando lo corremos, entonces mire lo que pasa. Ahí dice, el apellido que se estipuló en este procedimiento es Torres. ¿Listo? ¿Por qué está pasando eso? Porque simplemente este término se está declarando dentro de la rutina. Es decir, esto es un procedimiento de evento, ¿sí? Entonces está ahí llamado en ese punto. Pero cuando lo llamamos, por ejemplo, así como está acá, es porque desde el principio lo hemos declarado. Es decir, que si yo lo llamara en cualquiera de otros que están acá y siempre fuera este, funcionará. Caso muy interesante para cuando uno va a manejar cálculos especiales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está ese punto. Bueno, entonces yo pienso que ya aquí creo que he sido bastante explícita en el concepto. Y entonces, en la próxima entrega, está la parte número 3, la próxima entrega que deseo que la esperen, que va a llegar muy rapidito, en ella voy a comentarles a ustedes cómo es el manejo ya a nivel de las constantes y de las variables, pero cuando estamos trabajando el ámbito a nivel de proyecto,
¿sí? Y las estamos convirtiendo de una forma pública para que puedan ser leídas en cualquier formulario sin ningún problema. No importa que el formulario se cierre y otro se abra, no importa. Siempre va a estar ahí presente. Esas mismas que yo estaba utilizando, por ejemplo, en un proyecto que yo trabajé ya previamente, que era el proyecto educativo y el proyecto de las lavanderías. Ahí yo trabajé un poquito la variable pública. Pero en esta ocasión, para este proyecto veterinario, voy a trabajar mucho la variable pública y en la constante pública. ¿De acuerdo? Esos dos conceptos los voy a utilizar mucho. Por eso era la razón de hacer estos videos explicándoles a ustedes lo de los tipos de datos, cómo funciona, cómo trabaja, para que ustedes se lleven una idea, tengan un entendimiento de eso y cuando se esté trabajando un poquito más a fondo en eso, ustedes no se vayan a perder. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por el momento en este video. Espero que haya sido de su gusto, que hayan realmente aprendido bastante con esto. Se despide de ustedes su amiga, servidora, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Entonces, queden a espera de la próxima entrega en la que vamos a estar hablando de ese tema. Muchas gracias y feliz noche. Created using Powtoon.